casa. ¿Eh? Anda, que... ¿Cómo has dejado los platos esta mañana, no? Bueno, como si tú no lo hicieras nunca. No me vengas con esas. Ya sabes que luego me pongo a cocinar y tengo que limpiarlo todo. Bueno, Pablo, pues los apartas y luego cuando yo llego a casa los recojo. Sí, claro, qué fácil. Como tú no cocinas, pues que no sé si lo haces por fastidiarme o qué. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser para fastidiarte? De verdad, es que yo no puedo ser tan maniática como tú. No puedo tenerlo todo al nivel de perfección que lo tienes tú. Ya me gustaría a mí teletrabajar desde casa y tener todo el tiempo que tienes tú para dejarlo todo recogido. A ver, ¿qué te crees? ¿Que yo no trabajo? Lo que pasa es que después de trabajar me pongo a hacer las cosas de la casa, no como tú, que no haces nada. Que estás muy mal acostumbrada. Casa de tus padres te lo han hecho todo. ¿A cuento de que mis padres en esta conversación, Pablo? ¿De verdad? Es que no te pones ni un poco en mi lugar. No, y tú no te preocupas por mí. ¿No sabes lo que es tener la casa hecha un desastre? ¿A qué no te importo? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? De verdad, es que se me quitan las ganas de llegar a casa. Vaya, mire que tú llegues. ¿Y si tuvieras una segunda oportunidad? Hola, ya estoy en casa. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal tu día? Bien, sin más, aquí, en casa. Bueno, me alegra. Que... una cosilla que te iba a comentar. Dime. Que, a ver, que sé que estás arriba de curro y... Y bueno, madrugas, estás muy cansada, pero... Pero a ver si podías, porfa, meter los platos en el lavavajillas antes de irte por la mañana. Ay, es que sí, luego, sí. Me pongo a cocinar y lo veo todo encima y me agobio un poco. Sí, sí, perdóname, si es que he salido con el tiempo justo y se me ha pasado por completo. No te preocupes. Sí, a mí se me olvida todo el rato y, vamos, yo cometo mil fallos, pero... Pero te digo que veo todos los platos allí y me estreso. Sí, si es que no hace falta ni que me lo expliques, 100%, que es un fastidio. Te pones a cocinar con la cocina patas arriba y es agobiante. No te preocupes que mañana antes de salir, si es que además tarda un minuto, lo recojo antes de salir. Gracias. La verdad es que te lo quería comentar y bueno, no sabía cómo y la verdad es que me alegro que haya sido así. Es un alivio. Nada, gracias a ti. Si es que me lo has dicho fenomenal. Te quiero. Y a ti. Los conflictos son una parte inevitable de la vida y es necesario manejarlos adecuadamente, de manera que la relación se fortalezca y se garantice tu bienestar y el de las personas que te rodean. Para hacer críticas y peticiones, elige un momento adecuado, un momento tranquilo, en el que el estado de ánimo de todas las personas involucradas sea positivo. Expresa de forma concisa el comportamiento que deseas que cambie o que deseas conseguir sin entrar a juzgarlo. Expresa cómo te sientes tú al respecto o cómo te sentirías si cambiara su comportamiento. Empatiza con la otra persona. Trata de entender su comportamiento. Reconoce tu parte de responsabilidad. Trata de pedir soluciones. Después, propone alternativas. Agradece siempre la escucha de la otra persona y, en caso de que exista, su esfuerzo por mejorar. Cuando recibas críticas o quieras decir no, escucha activamente sin interrumpir a la otra persona. Trata de empatizar, entender cómo se está sintiendo. Expresa tu deseo de cambiar, si existe. Si no deseas acceder, di que no de forma clara y concisa. Si es pertinente, da explicaciones sin justificarte. Propone alternativas si lo deseas. Si no logras hacerlo, pide ayuda. Cruz Roja te escucha en el 900-107-917. Un equipo de profesionales espera tu llamada.